Muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en esta emisión de RTA Noticias. Estamos desde Valledupar para contarles lo que ha pasado en el departamento del Cesar y en toda la región durante el fin de semana y el puente festivo. Arrancamos con nuestros titulares. Mujer fue asesinada en el barrio 450 años. Un muerto y dos heridos en balacera en Medialuna. Hombre resulta herido por arma de fuego en La Mata. Auxiliar de la policía resultó herido en Codazzi, Cesar. Trabajadores de campaña política fueron víctimas de atraco. Buen balance dejó Feria Ganadera de Valledupar. Le arrancaron otro pedazo a mi alma, Katia Ospino. Una mujer y tres hombres a la alcaldía de Bosconia. Cinco candidatos a la alcaldía de Chimichagua. Solucionan problemas de agua potable en la urbanización Don Miguel. El Cocha Bolina lanza álbum 100% instrumental. La EPA Colombia está embarazada por inseminación. Gali Galeano es viral en la red social de TikTok con su canción ¿Quién entiende este amor? Panteras sacó la cara por Valledupar en torneo de rugby. Actualízate con los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Comenzamos con una noticia muy negativa para nuestra sociedad. El hermano de una candidata a la gobernación del Cesar ha sido asesinado en el barrio Primero de Mayo de esta capital. El luto ha llegado a la familia de Katia Ospino, quien aspira a la gobernación del Cesar. Hoy la hemos visto bastante adolorida por esta situación que afecta nuevamente a su familia. En el pasado, también Katia ha sido víctima porque su esposo también fue asesinado. Hoy lamentamos esta situación y expresamos nuestro abrazo solidario, presentamos nuestro saludo solidario para Katia Ospino y toda su familia en este doloroso momento. Bienvenidos a las informaciones. Un inmenso e inefable dolor es lo que inunda los corazones de la familia Ospino Acevedo debido a la trágica e irreparable muerte de Alexander Ospino, de 37 años de edad, hermano de la candidata a la gobernación del departamento del Cesar, Katia Ospino. La partida de mi hermano es otro dolor para mí, para la familia. Recordarlo como lo más grande. Mi compañero, mi amigo, mi compinche, mi cómplice, éramos inseparables. La muerte de mi hermano es arrancarle otro pedazo a mi alma. Alma que ya casi se queda sin fuerzas. Recordarlo con el amor más profundo, hermana. Alex, como cariñosamente lo llamaban sus seres queridos, falleció luego de ser arrollado por una camioneta color gris de placas RLW-365 en la calle 22 con carrera 18E del barrio Primero de Mayo de Valledupar, cuando se movilizaba en una motocicleta de placas XLO-26F. Tragedia que ocurrió en medio de la celebración de cumpleaños de su esposa, la inolvidable noche del sábado 20 de agosto que quedará marcada para siempre en sus memorias, pero que indudablemente les dará la fortaleza necesaria para lograr la justicia. También soy consciente que no me puedo detener. En su memoria no me puedo detener. En su honor tengo que seguir luchando y batallando, porque este tipo de hechos tienen que frenarse, de alguna forma tienen que frenarse, y esta tiene que ser o se convertir en otra de mis grandes causas. Sí, sí, sabemos que es cercano al rector de la Universidad Popular del Cesar, sí, eso es cierto. Nos duele el alma, nos duele el corazón. Este es un daño tan profundo que le causan a una familia que no tiene reparación. Es lo que expresa Katia Ospino, quien llena de nostalgia y con lágrimas en su rostro describe cómo duro este difícil momento, que hoy enluta a una familia que aclama justicia. Son dos dolores al tiempo, el dolor de la partida de Alexander, pero el dolor de ver a una madre derrumbada, de ver cómo le arrancan otra parte de su corazón. Recientemente perdimos a mi papá. Y ahora una persona irresponsable nos roba la vida de mi hermano.
Frente a este trágico suceso, son varios los personajes de la política que se han solidarizado mediante redes sociales. Entre ellos se destacan Ernesto Orozco, Claudia Margarita Zuleta, Lina de Armas, Cristian José Moreno, Elvia Milena San Juan, Álvaro Portilla, Alexandra Pineda, entre otros, quienes le han mostrado a la familia su respaldo en este triste momento. Alex, que era de oficio prestamista, deja tres hijos que hoy se enfrentan a la cruda e inimaginable realidad, acompañando a su última morada, a quien ahora se convirtió en su ángel protector. Reiteramos nuestro abrazo solidario para Katy Ospino Salén, una periodista que hoy aspira a la gobernación del Cesar, pero que por años se ha desempeñado como periodista investigadora. Para ella, para toda su familia, nuestro abrazo solidario. Cambiamos las informaciones, vamos hasta el municipio de Chiriguaná porque la Procuraduría Provincial del Banco ha emitido una decisión en contra de los concejales champeteros del municipio de Chiriguaná. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra 5 concejales de Chimichagua Cesar que armaron una rumba en la sede del recinto para celebrar el cumpleaños de la concejal de esa corporación, Rosa Elvira Palomino Piñeres. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto de 2022. El video, que fue compartido a través de las redes sociales, muestra a los concejales ingiriendo licor y bailando champeta. Es evidente que personas, entre ellas hombres y mujeres en horas de la noche, compartían en una celebración en la que se escuchaba música a alto nivel, con la cual bailaban de manera desaforada. Una de las mujeres portaba una botella de color verde, cuyas características coinciden con la del whisky Bucana, aseguró el auto de cargos del Ministerio Público. La denuncia por uso indebido del recinto del Consejo fue presentada por varios ciudadanos ante la Procuraduría Provincial del Banco, que como prueba aportaron el video. La falta endilgada a los ediles municipales fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave por haber incumplido sus obligaciones al pasar por alto su deber de utilizar el mencionado recinto solo para el desempeño de sus cargos o funciones, dice la Procuraduría General en su informe. Para el Ministerio Público, la sede del Consejo de Chimichagua fue equivocadamente utilizada para actos y actividades distintas al desempeño de los fines a los que están afectos, violando así las normas previstas en la ley. Durante el fin de semana se ha cumplido la Feria Ganadera versión 2023, igualmente Expo Lácteo en su versión quinta. Este evento, organizado por la Cámara de Comercio de Valledupar, contó con la participación de representantes de distintos sectores lácteos de nuestro país y de nuestra región. Tenemos el balance de lo que ocurrió allí en esa feria ganadera. Con un cierre exitoso se llevó a cabo la clausura de la Feria Ganadera Agroindustrial de Valledupar, uno de los eventos más importantes del departamento del Cesar que se perfila como de los mejores en la región. El evento, que se realizó del 18 al 20 de agosto en el Coliseo de Ferias Luis Alberto Monsalvo, reunió en un mismo lugar a expositores y amantes de los bovinos, equinos y caprinos. El presidente de Corfedupar, Oscar Daza Laverde, explicó que el balance fue bueno por toda la comercialización que hubo, resaltando la asistencia de familias a la feria, sobre todo los días sábado y domingo. En la fiesta ganadera participaron más de 50 empresas, entre pequeños, medianos y grandes, que ofrecieron productos como maquinaria para el campo, semillas y artesanías, que también lograron transacciones importantes, además de posicionamiento de marca. En la inauguración de la feria se realizaron homenajes a diferentes líderes políticos y gremiales que han contribuido con el impulso del sector ganadero del departamento. Del mismo modo, se realizó un remate de ganado en la que participaron ganaderos del sur del Cesar, Atlántico, Magdalena, Medellín, Montería, Sucre y sur de La Guajira, entre otras zonas. Por otro lado, en medio del evento ferial se llevó a cabo Expo Lácteos, una estrategia implementada por la Cámara de Comercio de Valledupar que llegó a su versión quinta, donde 20 empresas participaron ofertando sus productos, fortaleciendo de esta manera la industria láctea y mejorando así las competencias y conocimientos de los empresarios. Quiero agradecerle a la Cámara de Comercio por esta iniciativa, me parece un espacio espectacular para nosotros los emprendedores y las pequeñas empresas de poder mostrar nuestro producto. Nosotros estamos ofertando algo nuevo en el mercado, que es el queso costeño gourmet. El queso costeño es espectacular. Los invito a que nos sigan en las redes sociales. Aparecemos como @lavillalacteos. Es un queso bajo en sal, pasteurizado. En Expo Lácteos se realizó también una mesa de trabajo que presidió el presidente del Senado, Iván Leonidas Name, con los diferentes gremios del Cesar, donde el congresista
resaltó el ejercicio que abandera la Cámara de Comercio de Valledupar y los distintos sectores en la estructuración de las propuestas que tiene el gobierno del presidente Petro. Y ahora vamos a presentar un informe especial sobre la importancia de leer, qué tanto están leyendo los colombianos, los cesarenses. ¿Qué tanto lee usted? Es bueno que se pregunte qué tanto está leyendo. Este es un informe especial de RTA Noticias sobre la lectura. Los libros tienen la capacidad de enseñarnos cosas sobre la vida. A través de la literatura sientes, vives, mueres, quieres, amas u odias. Son muchos los sentimientos que nos trae leer un libro. El Programa para Evaluación Internacional de Alumnos que elabora las pruebas PISAs dio a conocer que el país más bajo en lectura es Colombia, frente a Rumania y Turquía, los cuales mostraron mayor capacidad de lectura. Por otra parte, la Cámara Colombiana del Libro demostró cómo el hábito de la lectura aumentó desde el año 2019. Debido a eso, se conoció que hay un promedio nacional de 2,7 de títulos por año. Según el DANE, Valledupar es una ciudad de poca lectura, debido a que se leen 3 libros al año. Esta cantidad se maneja entre las edades de 5 y 11 años. Estoy en mora de leerme Cinco Esquinas de Vargas Llosa, entonces, pero sí leo. No, yo ahora estoy leyendo poco ya, uno solo. Ahora, como tengo a la niña, es cuando leo un poco más. Uno solo, por falta de tiempo. Anteriormente yo leía más, ya he dejado un tanto eso. Solo leo prensa, periódicos. No tenemos cultura, no tenemos cultura de lectura. La capital del Cesar se ha puesto en la tarea de implementar la lectura con actividades como la Feria del Libro realizada por el diario El Pilón y los diferentes foros que se llevan en las universidades donde asisten los diferentes escritores de la ciudad como Mari Daza, Yanitza Fontalvo, Miguel Barrios y Luis Barro Paballó. La escritora y periodista Mari Daza, quien escribe desde los 6 años de edad y es reconocida por su frase "Yo no doy consejos". Ella es una mujer inspirada por la vida. Desde los 6 años. Nació conmigo, así como uno no sabe cómo nace un pintor, un acordeonero. A mí no me gusta dar consejos, ¿no? Yo siempre, cuando me hacen esa pregunta, siempre me la hacen para terminar. Yo digo que saquen las conclusiones de mis libros. Daza cuenta la historia de cómo la vida desde muy pequeña le regaló el don de escribir. Asimismo, su vivencia como escritora para los diferentes medios de comunicación donde ha ejercido el periodismo. Trabajé muchos años, casi una veintena de años en El Espectador. Después trabajé aquí, desde aquí, y fui columnista del Pilón, del Consejo Editorial Pilón. Trabajé en Caracol, pero después me dediqué a la literatura. Si quieren escribir, tienen que leer mucho para que no escriban mal lo que otros han escrito bien y aprendan buena ortografía. Mejorar la ortografía, aprender a leer, cultura general y darle crecimiento al intelecto son algunas de las ventajas que deja la lectura al ser humano. Yanitza Fontalvo Díaz, graduada de la Universidad Autónoma del Caribe, como comunicadora social y periodista, quien es la autora del libro En la mira del conflicto, donde cuenta la historia de 23 periodistas que fueron secuestrados o amenazados. Escribí En la mira del conflicto, que es de pronto el primer libro que nace, que sale a la luz. Y trata de todos esas situaciones difíciles que vivimos los periodistas de las regiones para cubrir noticias. En la mira del conflicto es como esa catarsis que hicieron 23 periodistas ahorita, luego de 20 años, contando todo lo que pasó en esa época de la barbarie en el que estaban los paramilitares y la guerrilla, y el periodismo estaba en el medio, cubriendo noticias y llegando en primera fila
a donde acontecía cualquier situación. Yanitza trabajó en muchos de los medios de comunicación de la ciudad de Valledupar, entre ellos El Pilón, donde fueron sus inicios y donde nació el amor por la literatura, escribiendo crónicas de su ciudad natal. Comencé en el periódico El Pilón, donde ahí descubrí que tengo una habilidad para hacer crónicas, para escribir, y ahí bueno, escribía casi todos los aconteceres de Valledupar en esa época, 1996-1998. De ahí pasé a televisión, era periodista freelance en Televisión Nacional, y ahí fue donde me encontré más con el tema de la violencia. Ahí me di cuenta que no todo era color de rosa y que había una situación por debajo que de pronto estaba a punto de explotar, y ahí fue donde conocí el tema de la violencia. Ahí trabajé también en El Tiempo, en NTC Noticias, fui periodista freelance de Caracol y de RCN, trabajé en Teleheraldo, en Televista de Telecaribe y en muchos medios de comunicación. Un escritor de más de 20 años es Luis Barrio Paballó, comunicador social y periodista de la Universidad Sabana de Bogotá, con una maestría en literatura latinoamericana y profesor de literatura en la Universidad Popular del Cesar. La escritura me ha acompañado desde siempre, desde pequeño, como un oficio desde que comencé la universidad, es decir, en el 2003 más o menos, 2004 o 2005. Con los procesos de escritura creativa, de talleres. Miguel Barrios Payares, nacido en Astrea Cesar, ingeniero de sistemas de la Universidad Popular del Cesar, quien es el autor del libro ¿Dónde están los salvajes? Tengo un libro publicado, ¿Dónde están los salvajes? Se publicó en 2020 con Terrear Ediciones, del editor William Jiménez, editor y poeta, y están unos libros pendientes. ¿Dónde están los salvajes? Es una compilación de cuentos, de 14 cuentos, logrados en un periodo como de 10 años de trabajo. Siempre preguntamos de dónde viene la inspiración de un escritor. Miguel tiene la certeza que la inspiración es un trabajo constante, consciente y de mucha construcción creativa, puesto a que la inspiración viene de las historias, vivencias o las cosas que se pueden observar a simple vista. La inspiración es trabajo constante. No hay algo que te llegue de repente. O sea, es un trabajo consciente de construcción creativa. La escritura es muy pensada, luego de muchas lecturas, es el resultado de muchas lecturas, de la visión de muchas cosas. Muchas veces la lectura la catalogamos como poco o muchas veces innecesaria, pero no lo suficiente para nosotros como personas. Cada uno de estos escritores nos dejaron la enseñanza y la certeza de que por medio de la lectura podemos crecer, aprender, instruir, contribuir al país. El escritor Steven Nymph dijo: "El amor por los libros debe ser como el amor romántico. Cuando verdaderamente se lee un buen libro, las cargas y preocupaciones parecen ser más pequeñas". Liket, muchísimas gracias por su informe especial para RTA Noticias. Ahora hacemos la conexión regional con el departamento de Bolívar. Ahí está, en el sur de ese departamento, Vladimir Mier de RTA Noticias, conociendo una situación preocupante que se registra en esa localidad. Vladimir, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Hay preocupación en el municipio de Arenal, Bolívar, por alteraciones del orden público. El día sábado, en horas de la noche, fueron asesinadas dos personas. Las víctimas fueron identificadas como Ainer Ávila y Wilfran Arias. Pues hasta el momento es materia de investigación por parte de las autoridades competentes para establecer o dar con el paradero de estos presuntos asesinos que acabaron con las vidas de estas dos personas. Miren, televidentes de RTA Noticias, para el día de hoy está establecido un Consejo Extraordinario de Seguridad con las autoridades municipales de aquí de Arenal. Pues en este lugar delinquen la guerrilla del ELN y disidencias de la FARC, es lo que dicen algunos testigos. Para RTA Noticias, desde el municipio de Arenal, en el sur de Bolívar, les informó Vladimir Mier. Los sueños que nacen de la tierra, rumor, los hacen realidad. Regresamos ahora a nuestra ciudad para seguir tratando temas de inseguridad, porque dos funcionarios de la campaña de Ernesto Orozco resultaron heridos en ataques de delincuentes.
En medio de un presunto atraco, Cristian Camilo Flores, quien labora en la campaña de un candidato a la alcaldía de Valledupar, recibió una herida con arma de fuego en el pie. El hecho de inseguridad ocurrió en horas de la tarde del lunes 21 de agosto, cuando se encontraba junto a otro compañero identificado como Luis Alberto Aroca Carrillo, quien resultó ileso haciendo unas visitas en el barrio San Antonio de Valledupar. De acuerdo a la información de las víctimas, fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y en medio de la resistencia, accionaron su arma de fuego ocasionándole la herida. Por lo anterior, fue trasladado hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar en la capital del Cesar, donde será intervenido en las próximas horas quirúrgicamente. Los presuntos delincuentes lograron hurtarle sus pertenencias, entre ellas un bolso con una billetera y un celular. Es de anotar que en horas de la noche del lunes 21 de agosto también fue víctima de inseguridad del equipo de prensa de un candidato a la administración municipal. A los jóvenes le robaron varios equipos de trabajo, entre ellos cámara, micrófonos, memoria SD, lector de tarjetas. Frente al panorama de inseguridad, piden a las autoridades más presencias en los barrios con el fin de mitigar este flagelo. Ya vengo con la información deportiva y otras noticias en esta emisión de RTA Luego de Comerciales. Les vamos a presentar RTA Sport con Eduardo Iván Retamoso. Ya regresamos con más aquí en RTA Noticias. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más, www.unad.edu.co. La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Drummond se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objeto de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72 mil árboles, y otra, a través de nuestro plan de compensación forestal en las cuencas del Arroyo San Antonio. La compañía también cuenta con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial, con más saltos y emoción que nunca. Plazoleta de eventos, adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención, presentando factura de compra más 5 mil pesos en efectivo. Sin presentar factura de compra, 15 mil pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Casa quiere sacar al mosquito de ese jeep, no entrar. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada 3 días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelente frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar.
comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y, por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio, artículo 33, de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. La candidata Elvia Milena San Juan sigue recorriendo el departamento del Cesar, llevando su propuesta política y escuchando a los ciudadanos sobre sus expectativas frente al nuevo gobierno que se elegirá el próximo 29 de octubre. Arrancamos la información política. Es eficiente, amable, inteligente y trabajadora. Es abogada, madre, esposa, una gran hermana y extraordinaria amiga. Tiene una gran disposición para escuchar a la gente. Nació, creció y se formó en un hogar donde valores como el trabajo, la honestidad, estaban por encima de cualquier cosa. Pertenece a una generación política que no conoce el fracaso, que trabaja con ahínco para lograr sus metas y que administra los recursos públicos con responsabilidad. Lo demostró cuando fue alcaldesa de San Diego. Recibió un municipio endeudado, pero ahorró, pagó y lo dejó en el segundo lugar con el mejor desempeño en el departamento. Sabe y le gusta trabajar en equipo. Y de verdad, cumple lo que promete. Hoy, con un plan de gobierno viable, quiere ser gobernadora. Vamos a acompañarla. Mañana podremos decir que con Elvia Milena continuamos la tarea de mejorar nuestro futuro y que con su apoyo pudimos mantener el Cesar en marcha. La campaña de Ernesto Orozco Durán se ha venido moviendo durante todo el fin de semana en diferentes puntos de la capital y en su zona corregimental. Más de 1,000 jóvenes asistieron a estas tardes de corazón, donde compartieron y vivieron todas las experiencias del folclore y la cultura. Pero nuestra compañera Melissa Valle tiene más testimonios desde la sede de Ernesto Orozco. Por tres sencillas razones. Primero, porque le va a apuntar a la empleabilidad de los jóvenes. Segundo, porque está comprometido con la participación
de los jóvenes en los espacios de representación y toma de decisiones. Y tercero, porque apuesta por la innovación en el sector educativo, que garantizará que jóvenes profesionales lleguen a ocupar las plazas que el mercado laboral está necesitando. Ernesto es una persona a la cual está apoyando y aportando a los sectores que se debe tener cuidado. Valledupar es una ciudad cultural, por eso se debe impulsar la cultura. Hemos visto con los diferentes eventos que somos una ciudad deportiva, así que también deberíamos apoyar esto. Y creo que ya él tiene un historial impresionante apoyando estos sectores. Hoy ratificamos este acuerdo, el acuerdo con la juventud. Tengo el corazón feliz. Estoy contento de ver tantos jóvenes hoy. Claro que sí, el Valle hay que arreglarlo y la mejor opción es Ernesto, porque Ernesto arregla eso. Así que Valledupar, vamos a apoyar a Ernesto Orozco. Continuamos con nuestra información política. Ya están los estudios de RTA Ricardo Reyes López, candidato a la alcaldía de Valledupar, para hablar con él sobre un tema que ha venido proponiendo y que ha dicho será precisamente el elemento diferenciador de su campaña. Ricardo, buenas noches. Bienvenido a RTA Noticias. Buenas noches, Ubaldo. Y hablando precisamente de su campaña diferente, usted asegura que es un candidato diferente. ¿En qué consiste esa diferencia, Ricardo? Diferente porque no tengo estructuras políticas detrás, no tengo contratistas invirtiendo para después recoger. Ricardo lo lleva solo, sin alianza, solamente con el pueblo y sus necesidades. Pero en la provincia es difícil conseguir votos de opinión. Eso es lo que usted está apostándole precisamente a conseguir esos votos. ¿Cómo hacer entonces para lograr eso? No creas, hay un 60% de personas que no saben por quién votar o no quieren votar. Le estoy apuntando a esta gente que vean en Ricardo Reyes un candidato realmente diferente. ¿Eso no es un mero discurso para lograr ganar la alcaldía? Y para eso quiero diseñar una nueva estrategia y por eso mi visita hoy. Quiero presentar a cuál sería mi secretario de seguridad. En mi alcaldía, como voy a llegar sin atadura, sin empeño, voy a poder nombrar a quien yo quiera, a los mejores, a los más capacitados y a los más formados. Hoy estoy presentando a quien será mi secretario de seguridad, una persona de la mejor hoja de vida, del mejor perfil y seguro que hará un gran trabajo. Y precisamente, ¿cómo mostrarse diferente en las calles? ¿Cómo lograr esa diferencia, que la gente la palpe, Ricardo? No, sí, Ubaldo, y me he enfrentado a eso. Siempre llegan con unas exigencias similares, pidiendo vías pavimentadas, pidiendo transformadores, y Ricardo Reyes no puede caer en ese juego. Mi campaña ha sido austera durante todo el proceso y así se mantendrá hasta el final. ¿Y cómo ve usted el futuro de la ciudad? ¿Cómo se lo pinta? Mirando en retrospectiva, encontramos que hay muchos problemas en nuestra capital. ¿Y cómo la ve usted a futuro? Bueno, si no hay realmente un cambio de forma de gobernar, no veo que las cosas puedan mejorar. Tenemos que ver nuestra ciudad de una forma diferente, una forma más empática. Debe ser administrada de mejor forma, no de forma política. Y bueno, usted dice que hay que hablar de la seguridad, pero más que de la seguridad, habría que hablar de la inseguridad que está afectando a nuestra capital. Frente a eso, ¿qué está proponiendo? Lo que digo, porque es una problemática transversal. Y sin seguridad no podemos construir educación, no podemos construir salud, no podemos construir empleo. Es fundamental poder garantizar la seguridad para nuestros habitantes y ahí sí empezar a reconstruir nuestra ciudad. Y precisamente en la calle, frente al tema de seguridad, ¿qué se encuentra? Hay una apatía impresionante y te invito a que mires las redes sociales de los diferentes candidatos. Sus mismas personas que los están viendo, se les nota la apatía, la incredulidad a lo que dicen. Y por eso Ricardo Reyes puede entrar a suplir esta debilidad, esta necesidad de un cambio real. Y hablando precisamente de las secretarías, usted ya ha hablado de que tendrá un secretario de seguridad, no un secretario de gobierno. Tendría que cambiar precisamente eso en el municipio de Valledupar. ¿Quiénes serán los dueños de esa secretaría? Porque toda secretaría tiene un dueño político. Precisamente, todo mundo sabe que todas las secretarías tienen dueños políticos. Eso porque son estructuras que apoyan un candidato solamente para recibir algo a favor. Ricardo Reyes no quiere recibir apoyo de ningún actor político, de ningún contratista, porque no quiere llegar empeñado a su alcaldía. Ricardo Reyes quiere trabajar solo con los mejores, con los más capacitados para dar los mejores resultados, para poder construir para todos un mejor futuro. Ojalá que así sea, Ricardo. Muchas gracias, que tenga muy buenas noches. Ubaldo, con gusto. Ricardo, muchas gracias y precisamente vamos a hablar con la persona que usted propone. ¿Sería su secretario de gobierno municipal o secretario de seguridad y convivencia ciudadana en el evento que usted sea alcalde de esta capital y que se pueda crear y cambiar el nombre de esa secretaría? El coronel retirado Jairo Giraldo,
que ha sido director del DAS en el departamento de Cesar, en el departamento del Atlántico y también en Córdoba, pero además fue comandante de la policía en este departamento. Coronel, buenas noches. Y precisamente frente al tema de la seguridad, ¿qué se puede decir, qué se puede comentar? Bienvenido a RTA Noticias. Muy buenas noches. Bueno, ante todo, soy del Cesar. Soy casado con cesarense. Mis hijos estudiaron aquí. Trabajé en el Cesar. Conozco el Cesar y quiero seguir sirviéndole al Cesar. Coronel, y en la seguridad es un tema amplio, un tema que no es fácil de controlar. ¿Cómo se puede hacer? Muchas cosas. Lo primero es hacer inteligencia estratégica para los delitos que afectan a los valduparenses. Normalmente las centrales de inteligencia, tanto nacional como departamental, hacen inteligencia de delitos estratégicos de alto impacto. Al ciudadano del común no le interesa si decomisaron 100 toneladas de cocaína o extraditaron a alguien. Lo que le interesa es salir de su casa con su familia y al final de la noche llegar con su familia sin que le roben la moto, el carro, el celular, sin que los atraquen, sin que los hieran y sin que los maten. Eso es lo que necesita Valledupar, volver a recuperar la seguridad. ¿Y precisamente cómo lograr eso, coronel? Tenemos 5 líneas de acción para hacerlo. La primera es recuperar uniformados para la calle y sacarlos de las oficinas del comando. Esto lo haremos simplemente trayendo los uniformados que se encuentran en las oficinas a la calle y reemplazándolos por personal de la reserva activa por prestación de servicios en los comandos. Policías que ya fueron retirados con una excelente hoja de vida, salieron muy jóvenes y pueden estar en oficina. Y sacamos los hombres preparados que están en capacidad para la calle y de esta manera pasar de 28 cuadrantes a 55 cuadrantes para la ciudad de Valledupar, que es lo que se requiere. Coronel, usted ya ha hecho el análisis, ha dicho cómo se puede implementar, pero eso requiere recursos. ¿De dónde van a salir los recursos? No, se requieren recursos no solamente del Fondo de Seguridad Municipal, sino que si Ricardo tiene que acudir al Fondo de Seguridad Departamental y al Fondo de Seguridad Nacional, se haría. Eso no es inconveniente. Y la adquisición de motocicletas y elementos que necesitan, Valledupar merece una mejor seguridad. Merece que en este momento un cuadrante que se ocupa de la vigilancia de 7 u 8 barrios haya por lo menos un cuadrante que se ocupe solamente de la mitad, de 4 barrios. Es decir, que duplicaríamos la seguridad en Valledupar. La policía tiene que ser preventiva. La policía no tiene que llegar a hacer el levantamiento de cadáver, a investigar, sino llegar antes para, lógicamente, evitar que sucedan los hechos. En las zonas rurales hay inconvenientes con la inseguridad, el robo de gallina, el robo de ganado, el robo de todo tipo de elementos, el robo a las fincas y a las viviendas. Frente a eso, ¿qué se puede proponer? Ricardo no va a ser el alcalde solamente del perímetro urbano de Valledupar. Ricardo va a ser el alcalde de los 25 corregimientos del Cesar. Hay necesidad de llegar a la zona rural, apoyar a los finqueros, visitarlos. Esto lo haremos mediante un sistema de implementación, bien sea creando un escuadrón móvil de carabineros o un escuadrón móvil de motos que con motos de alto cilindraje puedan recorrer las vías terciarias y las principales vías pavimentadas del Cesar que tienen que ver con Valledupar, como es la de Valledupar hasta llegar a Bosconia, que es Los Venados. Y un tema final, coronel, se capturan a los delincuentes, la policía hace el operativo, el CTI hace el operativo, hace la captura, lo entregan a la justicia, pero finalmente quedan en libertad. ¿Cómo hacer para precisamente que la policía no se desgaste en esos temas de captura y judicialización y luego queden los delincuentes sueltos? Pero además se deja un espacio disponible ahí para la delincuencia. ¿Cómo cubrir todo eso? Bueno, como primera medida, un cuadrante está en una zona muy amplia. Tan pronto se ocupan la judicialización de un delincuente que es capturado, esa patrulla de esos 7 barrios se pierde, no hay quien la reemplace. Tiene que haber un personal disponible que asuma las funciones mientras se judicializa. Pero con Ricardo hemos hablado la posibilidad de crear un grupo interdisciplinario que apoye a ese policía para hacer la judicialización, de tal manera que el fiscal y el juez no tengan la disculpa de que una captura, fallas en la captura y que por ese motivo tienen que soltarlos. Creo que con la ayuda de un grupo interdisciplinario de abogados preparados en Valledupar, le ayudamos a la policía a judicializar y de esa manera garantizamos que el que la hace, la paga. Coronel, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar aquí en RTA Noticias. Muy buenas noches. Eran nuestros invitados, el coronel retirado Jairo Giraldo y también el candidato a la alcaldía de Valledupar, Ricardo Reyes López. Seguimos hablando de política, vamos ahora con el candidato a la gobernación del Cesar por el partido ASI, Caleb Villalobos. Ha estado recorriendo diferentes municipios del departamento del Cesar. Los habitantes del sur del departamento del Cesar recibieron a Caleb Villalobos Brochel durante las jornadas de visitas puerta a puerta y reuniones masivas desarrolladas durante el fin de semana.
El candidato a la gobernación del Cesar presidió numerosas manifestaciones en Aguachica, San Martín, La Gloria, Río de Oro, Pelaya, Pailitas y Gamarra, donde recibió el respaldo de muchos sectores. Jóvenes, mujeres, adultos mayores y líderes sociales escucharon atentamente cada una de sus propuestas que buscan solucionar las problemáticas que aquejan la región, como falta de empleo, inseguridad, carencia de inclusión política, debilidades ambientales y culturales. Otra candidata que se mueve y que ha estado recorriendo municipios de César es Claudia Margarita Zuleta, de Centro Democrático, quien ha estado conversando de viva voz con los cesarenses en diferentes municipios de este departamento. Todos tienen su cédula ahí. El que tiene su cédula, yo quiero que mire. Si en su cédula dice que esa cédula le pertenece a otra persona, ¿de quién es su cédula? ¿Alguien puede decidir más que usted lo que hace con esa cédula? Entonces yo le vengo a decir que la llave para que esto cambie la tiene usted, y es esa, es su cédula. El Cesar puede ser mejor, pero el primer paso no lo doy yo sola. El primer paso lo dan ustedes. Ahora. Vamos a terminar la información política con información electoral desde la Registraduría Nacional del Estado Civil aquí en Valledupar. Allí está Sharico Valle para contarnos qué pasa con la inscripción de cédulas y hasta cuándo hay plazo. Sharik, muy buenas noches. Bienvenida a RTA Noticias. Hola, Waldo, a usted y a todos nuestros televidentes que nos acompañan a esta hora. Y precisamente, como usted lo ha dicho, nos encontramos aquí en la Registraduría Nacional del Estado Civil en Valledupar, porque ya faltan 8 días para que se cumpla el plazo para aquellas personas que deseen participar de la jornada electoral inscriban su cédula. Pero hoy nos encontramos con el delegado de aquí de la Registraduría, José del Carmen Ortiz, que nos va a ampliar y nos va a brindar más detalles sobre cómo pueden hacer los ciudadanos este proceso. Bienvenido a RTA Noticias. Saludar a todos los televidentes de RTA Noticias y comentarles que sí, que ya quedan los últimos 8 días de inscripción de cédulas, donde invitamos a todos los ciudadanos de acá, del departamento del Cesar y Valledupar, a inscribir su cédula de ciudadanía en estos últimos 8 días. Bueno, delegado, pero cuéntenos, ¿cómo aquellas personas que deseen pues inscribir su cédula, cómo lo pueden realizar? Sabemos que hay unos puntos móviles, háblenos un poco de esto. Sí, a nivel del departamento del Cesar tenemos 8 puntos móviles, de los cuales 4 los tenemos ubicados en la ciudad de Valledupar, en los centros comerciales, y la idea es de que las personas se acerquen a los puntos a inscribir su cédula. Se recomienda que las personas que viven tienen residencia en Colombia también pueden inscribir su cédula sin ningún problema. Asimismo, invitamos a todos los ciudadanos a inscribir su cédula en el punto más cercano a su residencia. Bueno, delegado, a la fecha, ¿cuántas personas han inscrito su cédula aquí en el departamento del Cesar? Sí, en el departamento del Cesar hemos personas inscritas 60.614, de las cuales se han inscrito en la mayoría de las registradurías, como en los puntos móviles ubicados en los diferentes municipios, como es Aguachica, Codazzi y Valledupar. Bueno, ¿cómo ve pues la entidad el tema de la participación de la ciudadanía para esta jornada electoral? Pues a medida que avanza el certamen electoral, la gente se va contagiando. Y es así que a la fecha de hoy tenemos este gran número de personas inscritas, más de 60.000 personas, que lo que significa que posiblemente en los últimos 8 días posiblemente lleguemos a unas 75.000 personas. Los horarios que se van a atender en estos puntos y en registradurías, en los puntos de los centros comerciales, puntos móviles, va a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y el día 29 se va a atender horario bancario. Quiere decir que las personas que estén en fila después de las 8 se van a atender hasta el último que llegó a las 8 de la noche. Eso quiere decir que se van a entregar de pronto unos tickets, o el mismo funcionario o los funcionarios de la registraduría van a decir: hasta acá llegó a las 8 y para allá ya no van. Entonces la idea es horario bancario, lo que se va a emplear el último día de inscripción de cédulas. Bueno, delegado, por último la invitación pues para que la ciudadanía participe de este proceso y pues participe este 29 de octubre. No, seguir invitando a toda la ciudadanía que participe en este importante proceso democrático que tiene Colombia este 29 de octubre, y la idea es de que para poder votar hay que escribir la cédula. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que se registra a esta hora en la registraduría aquí en la ciudad de Valledupar. Ya saben, aquellos ciudadanos que deseen inscribir su cédula, faltan 8 días para que puedan hacer este proceso y participen de esta jornada electoral. Con la cámara de Martín Saucedo, informó para ustedes Charit Ovalle.
Comienza la información deportiva. Aquí en RT Noticias la tiene Eduardo Iván Retamoso Polo. Un crédito cesarense ha hecho gol nuevamente con el Atlético Bucaramanga. Eduardo ya nos tiene los detalles. Muy buenas noches, Eduardo. Hola, Ubaldo, un saludo cordial a usted, a todos nuestros televidentes. Es un gusto comenzar semana informativa a través de RTA Noticias y esto es RTA Sports. Muy positivas las noticias de deporte porque Misael Martínez Olivella volvió a convertir gol con Atlético Bucaramanga. Le dio la apertura al marcador en el 1-1 ante Águilas Doradas, partido que después el cuadro Atlético Bucaramanga termina igualando en su casa frente al equipo antioqueño. Haciendo gala de su olfato goleador, el delantero vallenato Misael Martínez Olivella volvió a reportarse en las redes. El valdubanense anotó para Atlético Bucaramanga la tarde de este lunes 21 de agosto en el encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Liga Betplay ante Águilas Doradas. El resultado final fue de 1-1. El delantero de 25 años había puesto en ventaja a su equipo desde los 27 minutos del primer tiempo. Marcos Pérez igualó en la última jugada de la primera etapa desde el punto penal. Misael convierte de este modo su tercer gol con la camiseta del Atlético Bucaramanga, 2 por liga y 1 en la copa. El equipo bumangués sigue en los primeros lugares del campeonato con 11 puntos, es segundo después de Medellín, que asumió desde esta jornada el liderato. En la ciudad de Valledupar se llevó a cabo durante este fin de semana un campeonato de rugby. Panteras de esta ciudad en la rama femenina sacó la cara por la capital del Cesar. Más de 300 deportistas de diferentes ciudades de Colombia y Venezuela participaron en el certamen organizado por el Club Apolo Rugby con el acompañamiento del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física Inder Valledupar. En esta oportunidad compitieron los equipos Alcatraz de Venezuela, Universidad UIS de Bucaramanga, Tauros de Cerete Córdoba, Universidad de Magdalena de Santa Marta, Samarias de Santa Marta, Miuras de Santa Marta, María Mulata de Cartagena, Tigres de la Montaña del Difícil Magdalena, Goals Black de Barranca Bermeja, Caciques de Barranca Bermeja, Guayacanes de la Jagua de Ibirico, Caimanes de Cincelejo, Santos Reyes de Valledupar y Licans de Valledupar, entre otros. Alcatraz de Venezuela se coronó como campeón en la categoría mayores masculino. Panteras de Valledupar fue el mejor en la categoría mayores femenino. Caimanes se impuso en la categoría femenino de juveniles, mientras que Tauros de Cereté, Córdoba, gritó campeón en juvenil masculino. Una vez más, el rugby vallenato le cumplió a Colombia, luego del éxito alcanzado en la disputa del torneo internacional Tierra de Cantores, que terminó en la cancha del barrio Panamá. Y en el estadio menor del barrio Garopal, hablemos de softball, porque allí se llevó a cabo una competencia de softball con 8 equipos participantes. Una novena de Cartagena se quedó con el título de este campeonato. Con la participación de 8 novenas de diferentes partes del país, se desarrolló en la capital del Cesar la Copa de Octogonal de Softball. El certamen fue organizado por Félix Mosquera y se desarrolló en el estadio menor del barrio Garupal. Rusos de Cartagena fue el equipo campeón del torneo, tras vencer en la gran final a Aguamarina de San Andrés con marcador de 6-2. Por Valledupar participó la novena de Águilas, la cual ocupó la sexta posición del campeonato. El golazo que marcó Linda Caicedo a Alemania en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino fue catalogado, elegido como uno de los nominados para aspirar a ser el mejor del Mundial 2023. La FIFA dio a conocer los 10 goles nominados para ser el mejor del Mundial femenino. Entre los seleccionados está el golazo de Linda Caicedo ante Alemania en la segunda fecha de la fase de grupos, anotación que abrió el histórico triunfo 2-1 de Colombia contra una de las grandes favoritas que sorpresivamente quedó eliminada en primera ronda. En la anotación, Linda se deshizo de 2 defensoras en media baldosa, se acomodó y sacó un balonazo englobado hacia el palo izquierdo de la portera alemana y lo metió por el ángulo. El ganador del galardón será decidido por el público y podrá votar en la página web oficial de la FIFA, donde solo podrá seleccionar uno de ellos y allí el de Linda aparece como uno de los favoritos. Y precisamente en este Mundial se coronó como campeón la selección de España, que ganó la Copa Mundial Femenina
por primera vez en su historia, tras derrotar a Inglaterra 1-0 ante más de 75,000 aficionados en el estadio de Australia de Sydney. Con un zurdazo impecable de Olga Carmona a los 33 minutos del primer tiempo, las dirigidas por Jorge Vilma derrotaron a las actuales campeonas de Europa. Recordemos, esta Inglaterra fue quien eliminó a la selección Colombia en la instancia de cuartos de finales y que sucumbió, perdió en la gran final ante España. Vale señalar que este logro se ha dado también a la revolución que ha hecho la Federación Española de Fútbol con respecto al fútbol femenino, con los pequeños detalles y subida del nivel de la liga, han logrado concretar 3 títulos que quedarán en la historia de ese país. La figura de este compromiso fue la centrocampista española Aitana Bonmatí, quien recibió el Balón de Oro como la mejor del torneo. La estrella del Barcelona fue clave en la trayectoria de la Roja en Australia y Nueva Zelanda y en el premio bien merecido. España campeona del mundo en la categoría femenina mayores. Allí Colombia se despidió, repetimos, en cuartos de finales, quedando eliminada por la que hoy es la segunda del mundo, que perdió con España. Es la selección de Inglaterra. Ubaldo, es todo en Noticias Deportivas. Usted sigue con más en RTA Noticias. Epa, Colombia es una empresaria, pero además influencer de nuestro país. Ha generado noticia porque está embarazada. Todos los detalles en nuestra sección de entretenimiento al final de RTA Noticias. Aquí los espero luego de comerciales. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruver, te cuento. Extendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes, con descuentos de hasta el 20% y mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo todos los días son días verdes. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido, es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más, www.unad.edu.co. Los sueños que nacen de la tierra, Drummond, los hacen realidad. En Drummond tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados, porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la super promoción del 21 al 28 de agosto, 50% de descuentos en todas las consultas a los adultos mayores. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Visita La Paz, a solo 10 minutos de Valledupar. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz, somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos, por el corazón del valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Mello Castro marca hitos de ciudad. Mello Castro cumplió y sí pudimos salir adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Alcaldía de Valledupar. Siempre adelante.
Señora Jaime, ¿qué me recomienda para la caída del cabello, para las uñas, delines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda naturista donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado, con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Volvió Movistar a Supergiros. Desde ya puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del Cesar. Aquí tenemos otras informaciones. En esta emisión de RTA Noticias se ha realizado en esta capital un simposio sobre enfermedades coronarias. Un periodista de RTA Noticias estuvo presente en el evento y nos cuenta detalles de esta información. Con el fin de incentivar en la región el progreso y la actividad académica en los médicos especialistas y del personal de la salud, en la ciudad de Valledupar se llevó a cabo el simposio sobre enfermedades coronarias en el Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de la Universidad del Área Andina. Esta es una iniciativa que hemos querido gestionar como médico para incentivar en nuestra región el progreso y la actividad académica en nuestros médicos de la región y todo el personal de la salud. Este evento, donde asistieron médicos, cardiólogos y personal de la salud en general, fue organizado por José Guillermo Pinto, médico internista y cardiólogo. Mira, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. Es importante que todo el personal de salud esté bien formado, preparado para de esta manera tomar las medidas que son necesarias e impactar positivamente sobre los factores de riesgo que desempeñan o que desencadenan, perdón, en la enfermedad cardiovascular. Jainer Méndez Flores, presidente del capítulo de enfermedad coronaria de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, fue uno de los ponentes en esta actividad. Hoy queremos educar a la comunidad y a la población médica, sobre todo en los factores de riesgo para enfermedad coronaria, sabiendo que la enfermedad coronaria es la principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces debemos primero impactar en los factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad, debemos alimentarnos bien, cómo dejar de fumar, etcétera, para así nunca llegar a tener enfermedad coronaria y no pues complicarnos en cuanto a los temas de salud y tampoco pues progresar a otras cosas como falla cardíaca. Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades coronarias ocupan el primer lugar en ocasionar muertes en el mundo, con una cifra de más de 17 millones de personas fallecidas por esta causa cada año. Continuamos con nuestra conexión política para conocer los nombres de los candidatos en diferentes municipios del Cesar. En Bosconia y Chimichagua hay candidatos aspirantes a las alcaldías de esas dos localidades. Una mujer y tres hombres buscarán quedarse con la alcaldía del municipio de Bosconia en el departamento del Cesar en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre del 2023. Entre ellos se encuentran Jorge Enrique Ramírez Pulgarín, candidato oficial por el grupo significativo de Ciudadanos, Bosconia Somos Todos. Jorge Patiño Gómez, con el respaldo de la coalición por el desarrollo de Bosconia. Danilo Rafael Ospino Flores, candidato a la administración municipal de Bosconia por la coalición Bosconia Social y Competitiva. Y Carmen Marina Palmera Rodríguez, la única mujer que buscará gobernar a los bosconenses a través del partido Polo Democrático Alternativo. Por otro lado, el municipio de Chimichagua Cesar tiene 5 candidatos que aspiran a la alcaldía de la población. Los candidatos son Fernando Soto López por la coalición entre el partido de la U y el Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, José Nayid Ahumada Hernández con el apoyo de la coalición Chimichagua Territorio de Todos, Ricardo Barros Barros respaldado por el partido Colombia Justa Libre, Héctor Julio Polo Martínez, Partido Ecologista Colombiano, y por último, Dalma Ospino Pérez, por la coalición Michimichagua del Alma, quien es la única candidata mujer. Ahora, cada uno de los candidatos deberán continuar con sus labores de socialización de sus campañas, postulando y dando a conocer propuestas diversas e inclusivas dirigidas a campesinos, jóvenes y la comunidad en general, para lograr de esta manera ganar el cargo municipal en el que reemplazarán al actual mandatario de Chimichagua, Celso Moreno Borrero. Continuamos en Río de Oro para conocer los nombres de los aspirantes a la alcaldía en ese municipio.
Cuatro candidatos son la fuerza que se medirán en las urnas para quedarse con la administración del municipio de Río de Oro. En esta población ya se han armado y desarmado alianzas como estrategia para quedarse con el primer cargo del municipio. Así las cosas, entre los candidatos que se encuentran en la contienda electoral están Víctor Manuel Sánchez Barbosa por el Partido Independientes, Jairo Mauricio Sánchez Osorio del Partido Alianza Verde, Arnoldo Ramón Osorio Rincón de la coalición Nono Nuevos Objetivos, Nuevas Opciones y Wilson Salazar Rizo del Partido Demócrata Colombiano. En este pequeño poblado del sur del departamento del Cesar, el panorama parece estar muy claro sobre lo que pasará el próximo 29 de octubre cuando se elijan a los nuevos mandatarios regionales en toda Colombia. Durante el fin de semana, los habitantes de la urbanización Don Miguel reportaron a RT Noticias la falla en el servicio de agua potable desde hacía unos 3 días. A raíz de la denuncia presentada en nuestras plataformas digitales, la empresa Endupar estuvo en el lugar y atendió esta situación de emergencia. Debido a las fallas en el servicio de agua potable que se encontraba en la urbanización Don Miguel y Altos de Confacesar de Valledupar, durante este fin de semana, RTA Noticias se trasladó hasta el lugar para conocer las molestias de la comunidad con la empresa de servicios públicos Endupar. Desde el día viernes estamos sin el suministro de agua. Para poder abastecernos nos toca sacar de nuestros bolsillos, comprar en tiendas para tomar agua potable y salir a las casas, de, por ejemplo, de los vecinos de otros barrios a conseguir agua. Por medio de este medio de comunicación, la empresa acudió a la necesidad de los habitantes de la Comuna 5 de la ciudad de Valledupar. Los operarios explicaron las causas de la escasez de agua en este sector. Debido a que personas que son ajenas a Endupar manipularon las válvulas en el sector de la avenida Sierra Nevada, lo cual generó discontinuidad para estos dos barrios. En estos momentos estamos ubicando la red para calibrar presiones, calibrar válvulas y de esta manera lograr un equilibrio para toda la zona. El llamado de atención por parte de la empresa Endupar es directamente a las personas que se encuentran ocasionando estas faltas en las diferentes válvulas de la ciudad de Valledupar. Ahora es tiempo para hacer nuestro resumen judicial aquí en RT Noticias con los hechos judiciales más importantes del fin de semana. Como Jenny Viviana Ramírez Sandoval, de 40 años de edad, fue identificada la mujer asesinada con arma de fuego en hechos registrados la madrugada del domingo 20 de agosto en el barrio Ciudadela 450 años en Valledupar. De acuerdo a la información de las autoridades, la fémina que se dedicaba a vender fritos en el sector fue ultimada a bala cuando intentaba abrir la reja para entrar a su residencia luego de terminar con su jornada laboral. La hoy fallecida recibió un disparo en el rostro, por lo que fue auxiliada por la comunidad, quienes la trasladaron hasta un centro asistencial, donde el personal médico confirmó que llegó sin signos vitales. Un muerto identificado como Alexander Alcendra y dos heridos que responden a los nombres de José Saúl Coronel Ascanio y Ubernel Cárdenas fue el saldo que dejó una balacera registrada en el corregimiento de Media Luna, jurisdicción del municipio de San Diego Cesar. De acuerdo al reporte, el hecho ocurrió la noche del domingo 20 de agosto, cuando sujetos armados llegaron hasta el establecimiento de razón social denominado Techo Rojo, disparando contra la humanidad de unas personas, generando la reacción de quienes se encontraban también armados en el sitio. Los heridos fueron trasladados en un inicio al hospital del municipio, posterior a ello remitidos a la clínica Santa Isabel de la ciudad de Valledupar para recibir atención médica debido a las lesiones. Como Diego Andrés Pinzón Yaruro, de 23 años de edad, fue identificado el joven lesionado por arma de fuego en el corregimiento de La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria, en el Cesar. De acuerdo a lo señalado por el joven, recibió una herida con orificio de entrada y salida en el muslo de su pierna derecha cuando se encontraba en la caseta ubicada en plena vía pública de la población. La víctima indica que escuchó una detonación y posterior a ello se percata que se encuentra lesionado. Por lo anterior, fue trasladado hasta el hospital del municipio de Pelaya Cesar, donde recibe atención médica. En horas de la madrugada del domingo 20 de agosto se presentó una riña en la carrera 16, calle 11, en inmediaciones de la Plaza La Guitarra, en el municipio de Agustín Codazzi Cesar, que dejó como saldo un auxiliar de la policía herido, identificado como Rubén Alfonso Romero Lobo. El hecho de intolerancia tuvo ocurrencia en el marco de las fiestas del municipio, donde sujetos se enfrentaron con arma blanca, situación en la que intervino el uniformado resultando lesionado con un objeto contundente tipo piedra. Es de anotar que Eduardo Emilio Herrera Parra, de 23 años de edad, natural de Codazzi, fue capturado en flagrancia. Ahora deberá responder por estos hechos.
Y hay una muy buena noticia para los usuarios de los servicios públicos en el departamento del Cesar, porque la Superservicios ha habilitado su atención móvil y está recorriendo los municipios del Cesar. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició desde este martes 22 hasta el viernes 25 de agosto en el departamento del Cesar una jornada especial de atención que incluye la realización de eventos como capacitaciones, mesas de trabajo y una feria de servicios. De acuerdo con el Comité de Desarrollo, Transparencia y Control Social a los Servicios Públicos, las actividades iniciaron hoy en el municipio de La Paz, en donde a través de una jornada los usuarios de los servicios públicos fueron capacitados en tema de derechos y deberes, aplicación de la Ley 142 del 94, procesos de reclamación ante las empresas prestadoras y canales de atención de las superservicios. Mañana miércoles 23 de agosto, el turno será para los habitantes de la zona rural de Manaure, en donde tendrán lugar una mesa de trabajo denominada Superservicios Escucha, con el objetivo de conocer la problemática en servicios públicos domiciliarios que tiene la comunidad. Este evento se realizará a partir de las 9 de la mañana en el Salón Comunal de la Vereda San Antonio, kilómetro 12 vía a Sabana Rubia. El jueves 24, la Superservicio se traslada al municipio de Pueblo Bello, en donde se realizará una segunda jornada de capacitación dirigida a los usuarios de los servicios públicos a partir de las 9 de la mañana en el Centro de Integración CID. Finalmente, el viernes 25 de agosto en el Parque Los Algarrobillos, a partir de las 9 de la mañana, tendrá lugar la Feria de Servicios Públicos Superservicios Cerca de Ti, una gran jornada de atención personalizada dirigida a los usuarios que deseen tramitar quejas, peticiones y reclamos sobre las empresas de servicios públicos que operan en el territorio. Denuncian delicado caso contra la nueva EPS aquí en la capital del Cesar. Hoy me encuentro aquí delante de las cámaras para todos los oyentes y audiencia, denunciando lo que le pasó a mi mamá, porque eso es algo que no se puede quedar impune. Es algo que causa inconformismo en los familiares y a mí principalmente como hijo, que fui yo el que fue a darse cuenta y al que le dieron la noticia. Mi mamá, ella fue a la nueva EPS a practicarse una infiltración en el brazo por unas dolencias que ella estaba presentando. Yo cojo, me dirijo, llevo a mi niña donde él y me da la explicación de que el vigilante de la nueva EPS lo llama para que fuera a buscar las pertenencias de mi mamá, tanto el celular como la ropa, los documentos de ella. Entonces yo llego allá a la clínica 9PS, ahí reclamo los documentos y me dirijo directamente a la clínica de alta complejidad. Llegando a la clínica de alta complejidad, me dirijo directamente a urgencias y le pregunto al vigilante por la paciente Madeleine Ramírez, porque en la 9PS me han dicho de que la habían trasladado directamente hacia allá. Entonces viene el vigilante y busca en las planillas de ingreso y ahí no se encuentra el nombre de mi mamá. No encuentro a mi mamá, entonces al ver que no la encuentro, me dirijo nuevamente donde el vigilante y le digo, patrón o jefe, para que me colabore porque mi mamá no la encuentro acá en el pasillo. Entonces él coge y se me acerca y me acompaña a preguntar por mi mamá, por los consultorios. Entonces veníamos preguntando de consultorio en consultorio y veníamos teniendo la respuesta de que la paciente no se encontraba. Ya llegando al término ya de regreso, llegamos a un consultorio y me encuentro con tres enfermeras y un doctor. El vigilante le pregunta al doctor por la paciente, entonces el doctor dice que no, que la paciente no se encontraba. Entonces de pronto al verme la preocupación, el doctor me pregunta que cómo es la paciente. Yo cojo y saco del bolso de mi mamá los documentos y los tiro al suelo. En el suelo saco la fotocopia y se la muestro al doctor. Viene el doctor, se queda callado mirando a la doctora, entonces yo le pregunto que por qué se quedan callados, que digan que cuál es el silencio. Entonces ellos vienen y el doctor me dice así, lo que pasa es que la paciente falleció. Entonces ya ella llegó aquí a la clínica prácticamente sin signos vitales. Entonces la clínica ya nos da nosotros el reporte donde la especificación de que la paciente ya cuando llegó a la clínica de alta complejidad ya llegó sin signos vitales. Pues, o sea, no tenemos ninguna hipótesis porque ninguno de los doctores ha dado las declaraciones. O sea, no tenemos ningún conocimiento sobre esa situación, o sea, esa hipótesis. O sea, estamos totalmente... O sea, en la anestesia, pues de la 9PS llamaron al aparato mío a decirle que la anestesia que le habían colocado le había caído mal y por eso le habían trasladado hacia la clínica de alta complejidad. O sea, yo como soy el hijo mayor, le digo a la Secretaría de Salud, a la Fiscalía y al CTI que nos colaboren para poder esclarecer la situación. Entonces ya nosotros nos dirigimos de la clínica de alta complejidad nuevamente a la EPS para buscar la historia clínica de mi madre,
para saber qué fue lo que pasó. Entonces allá nos encontramos con un no rotundo donde nos niegan el documento y preguntamos por los doctores que lo atendieron y no aparecieron ninguno los doctores. O sea, hasta el momento no sabemos qué fue lo que pasó con mi mamá porque la EPS no ha dado la cara. Y aquí le digo encarecidamente al mototaxista, si está viendo este video, que fue la que llevó a mi mamá, que la recogió de la casa, de la residencia, para hacerle la carrera directamente a la 9PS. Si está viendo esto, le agradezco que llegue a la casa donde la recogió para que nos colabore con las declaraciones. Porque en la clínica, en la 9PS, dijeron de que mi mamá venía de practicarse algo estético antes de llegar a la 9PS. Entonces eso es algo totalmente falso. Comienza la información del entretenimiento y la farándula aquí en RT Noticias y vamos con Gali Galeano, un artista de aquí de la tierra, de Chiriguaná. Está viral en la red social de TikTok con una canción. El cantante cesarense Gali Galeano ha sido viral en la red social de TikTok con su canción ¿Quién entiende este amor?, de la cual hasta concurso lanzó. El oriundo de Chiriguaná, Cesar, quien lleva más de 42 años en la música, dijo que eran falsos los rumores de su retiro de la industria musical. Ahora se encuentra más activo que nunca y encontrar seguidores de todas las generaciones que aún gozan de su música en cada celebración. ¿Quién entiende este amor? El disco titulado ¿Quién entiende este amor? Es del álbum Sin Fronteras, que fue lanzado en el año 1994. Aunque es uno de sus álbumes más antiguos, salió a relucir en la red social de TikTok. El artista, aún en sus 65 años, sigue en pie y siendo viral por estos días. ¡Epa Colombia! Hay noticia de esta influencer y empresaria colombiana sobre su maternidad y de cómo la logró. La influencer y empresaria Daneidis Barrera, más conocida como Epa Colombia, tomó la decisión junto a su actual pareja, Carol, tener la oportunidad de criar un hijo por medio de una inseminación. La famosa de las queratinas explicó el costo de cada inseminación, recalcando que más barato le salía en el país colombiano, debido a que los demás tienen un valor hasta de 40 millones de pesos, dependiendo cómo se quiera el progenitor físicamente. Por medio de las historias de Instagram se puede ver la felicidad que tiene la pareja al traer un hijo al mundo. La noticia ha sorprendido a los seguidores de la empresaria, quienes a través de mensajes en redes sociales han cuestionado el acontecimiento, mientras que otros apoyan a la pareja en esta decisión. Ahí está el detalle de lo que ha ocurrido con Epa Colombia y su embarazo por inseminación artificial y que muy pronto estará concibiendo a este bebé, estará amamantándolo, suponemos, según lo que hemos conocido de Epa Colombia, una influencer colombiana, pero además empresaria de nuestro país. Con esta información terminamos esta emisión de RT Noticias. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Búsquenos como @RTA Noticias. Buenas noches.